27 de junio se conmemora la primera actividad oficial que se realizó en el país, que tiene que ver con nuestra profesión, que fue la creación del Museo Argentino de Ciencias Naturales en el año 1812. Debido a eso es que se instituyó el 27 de junio como el Día del Biólogo. La carrera dura 5 años, ofrece en su último año 3 trayectos principales que tienen que ver con, particularmente en este caso, con el mejoramiento genético, con la paleontología y con el manejo de recursos naturales. Mira, yo creo que donde uno levanta una piedra y aparece un biólogo, digo yo, porque el biólogo puede actuar en un montón de lugares. Los biólogos están trabajando en, por ejemplo, cadenas de producción de alimentos para controlar la calidad alimenticia, están trabajando en la producción de medicamentos, están trabajando intensamente en investigación, es decir, buscando curas de enfermedades, buscando mejorar la calidad de vida de la gente, y también en impacto ambiental, trabajando en legislación, en cuidar nuestros bosques, en cuidar nuestros recursos naturales. Es decir, que el trabajo del biólogo es un trabajo muy importante y está diversificado en un montón de áreas, por lo cual es necesario que haya muchos biólogos. Así que a todos los que estén escuchando tienen que anotarse en biología, que es una hermosa carrera para cursar. Yo soy un enamorado de mi carrera. No, si tuviera que volver a elegir, volvería a hacer la misma carrera, no elegiría otra. Yo siempre que doy este tipo de charlas y en este tipo de actividades, sobre todo en el marco del Día del Biólogo, intento de alguna manera contagiar esta pasión que sentimos por la biología, por el estudio de los seres vivos, que me parece tan importante y que es una de las carreras que va a tener un montón de futuro en los años venideros.